tardes y bienvenidos a Hablamos de Periodismo, el programa de CEU Televisión donde entrevistamos a celebridades de la profesión. Hoy tenemos el placer de contar con Yolanda Álvarez, periodista de Televisión Española y ex corresponsal en Oriente Medio. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un placer. Antes de nada, de empezar con la primera tanda de preguntas, recordarles a nuestros espectadores que pueden preguntarnos cualquier cosa y comentarnos su opinión a través del hashtag YolandaAlvarezCEU. A continuación, vamos a dar paso a un breve vídeo para conocer un poco más de cerca a nuestra invitada. Yolanda Álvarez, periodista, nacida en Burjasot en el año 1974. Dice ser ciudadana del mundo y amante de la música de los cantautores Sabina y Serrat. A los 9 años fue su primer concierto de Serrat, del que todavía dice guarda la entrada. Una de sus canciones favoritas de este último cantautor es Algo personal. Fue corresponsal de Televisión Española en Oriente Medio y afirma que, tras haber hecho la cobertura del conflicto de Gaza, ha aprendido mucho de la profesión y de la vida. Desde entonces se considera mejor persona y con más experiencia periodística. Bueno, Yolanda, bienvenida de nuevo. ¿Cómo sienta volver a pisar el que un día fue tu casa? Bueno, pues la verdad es que volver aquí, pues hace 20 años después, a mí me sienta muy bien, porque sobre todo lo que mejor me sienta es ver que sigue habiendo mucha gente a la que os encanta esta profesión, que creéis en ella y que queréis seguir contando lo que sucede y dando claves a la sociedad, que es lo importante. Yo creo que yo soy una apasionada del periodismo, me encanta mi profesión, espero que os pueda transmitir parte de esa pasión y que vosotros podéis también ejercerla pues con todo el cariño y el mimo que necesita, porque tenemos una responsabilidad social muy, muy grande como periodistas. En el periodismo y en la comunicación audiovisual siempre nos han enseñado la importancia de ser honrado, más si cabe, de la responsabilidad que tenemos como personas, como profesionales que estamos de cara al público. ¿Crees que en estos momentos estos dos valores se están poniendo en práctica en nuestra profesión? Bueno, yo creo que ser honrado, ser honesto, es lo principal, porque cuando estudiamos periodismo, ¿verdad?, siempre tenemos ese debate de objetividad, ¿la objetividad existe, sí o no? Yo creo que como sujetos que somos, en cuanto a una información, cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros lo vemos y lo contamos, como sujetos que somos ya ponemos algo de subjetividad, es inevitable, porque hay cosas que contamos, cosas que no, le damos un matiz o le damos otro, por eso sí que es importante ser honrados, honestos y ser rigurosos, hacerlo lo mejor posible, siempre podemos equivocarnos, pero digamos que si tenemos los instrumentos necesarios de trabajo y trabajamos con esfuerzo, con honestidad, y tratamos de, sobre todo, de no engañar a nadie, de no ocultar algo que es importante, de siempre hay que pensar que nosotros tenemos, estamos trabajando con libertades y con derechos muy importantes, fundamentales, como son la libertad de expresión, pero todavía más importante que nuestra libertad de expresión es el derecho a la información de la sociedad. Y esa función la cumplimos los periodistas, la cumplen los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados. Entonces, por eso esa responsabilidad es todavía mayor. Nosotros ayudamos a generar opinión pública, a que se conforme una opinión y una idea de lo que está sucediendo. Entonces, como tenemos el privilegio de vivir esos hechos de primera mano, tenemos que ser quienes lo transmitamos, siendo fieles a la verdad y, bueno, trabajando siempre lo mejor posible con honestidad, por supuesto. El colectivo de mujeres trabajadoras de Radio Televisión Española ha iniciado un movimiento para denunciar la manipulación que se está viviendo en este ente público. Un claro ejemplo de ello son las dimisiones que han tenido lugar en los pasados días de Quique Payás y Arantxa Torres. Sí, bueno, yo precisamente hoy voy de negro porque es viernes, es nuestro quinto viernes negro
y en el que estamos reivindicando algo que parece que sea, es algo que hemos empezado los trabajadores de Radio Televisión Española, pero que es para toda la sociedad, porque realmente lo que estamos reivindicando es que ese derecho a la información exista y se lleve a cabo de la mejor manera posible. En el panorama mediático español, en estos momentos, los medios privados están concentrados cada vez más en pocas manos. En estos momentos es muy importante que los medios públicos sean independientes, sean de calidad, porque además si nosotros marcamos un estándar de calidad, todos los medios privados intentarán por competitividad también alcanzar ese nivel. Entonces yo recuerdo cuando en Televisión Española, por ejemplo, nos dieron un premio sobre las coberturas internacionales en el que competíamos con la CNN y con la BBC. Y lo ganó Televisión Española con muchos menos medios. Esa excelencia, ese rigor, es por el que tenemos que luchar. Porque solo si nosotros hacemos bien nuestro trabajo con criterios profesionales y no criterios políticos, ni que obedezcan a ningún tipo de intereses, porque intereses hay muchos y presiones va a haber siempre. Lo que necesitamos es una dirección independiente con la que podamos trabajar al servicio de la ciudadanía, que es al final son nuestros accionistas, los ciudadanos. Y como nos debemos a ellos, estamos reivindicando algo no para nosotros, sino sobre todo para que podamos trabajar bien y la ciudadanía esté bien informada, que es el derecho de todo el mundo. Por eso vamos a seguir luchando. Aprovechamos las mujeres la estela del 8M para seguir reivindicándolo. Hemos viralizado este movimiento, que sí que surgió de todos los trabajadores. Hemos hecho una campaña, que es Así se manipula, pero vamos a seguir haciendo más, porque sobre todo lo que es importante es que lo que es de todos realmente sirva a todos. Siguiendo en esta misma línea, el 25 de marzo de 2015, No te renuevan, como corresponsal en Gaza, ¿por qué Televisión Española no defendió a una de las consideradas como mejores periodistas en el extranjero? Bueno, yo lo agradezco, tengo compañeros muy, muy buenos, o sea que lo de las mejores no seré yo que lo diga, pero ese es un ejemplo de cómo las presiones pueden actuar contra el periodismo y en perjuicio al final de la sociedad que está peor informada. Cada vez que yo era corresponsal en Oriente Próximo y estaba como enviada especial cubriendo la guerra en Gaza, una ofensiva militar israelí que duró 50 días, yo estuve 30 de esos 50 días en la franja de Gaza, cuando en todas las guerras dicen que la primera víctima es la verdad, y así ocurre. Los dos bandos intentan imponer su discurso, intentan hacer propaganda y la guerra no se desarrolla solo en el campo de batalla, sino también en el terreno mediático. ¿Qué hacemos? Como lo que estamos contando es innegable, por ejemplo, el gobierno de Israel hablaba de que actuaba en legítima defensa y que no estaba atacando a la población civil. Claro, cuando nosotros accedemos a la zona de conflicto y vemos, pues como habéis visto en algunas imágenes, que está totalmente arrasada, barrios enteros completamente arrasados y hay cientos de civiles muertos y miles de heridos, nuestra realidad, la que estamos mostrando, por supuesto, tira abajo toda esa hipótesis que era lo que el gobierno israelí estaba diciendo, igual que las milicias de Hamas también estaban disparando a civiles, estaban lanzando cohetes contra civiles israelíes. Eso hay que contarlo, y cuando lo cuentas, esa verdad escuece. ¿Qué es importante? Que nosotros tengamos directivos profesionales que no estén politizados para que no cedan a las presiones, para que cuando llame la embajada de Israel o cuando difamen diciendo que yo era activista de Hamas o como toda la campaña que se intentó hacer de difamación en mi contra, la dirección sea independiente y apoye al profesional. Yo, en esos momentos, se dio la paradoja de que tuve más apoyo de la profesión que nunca, más apoyo de la sociedad que nunca. A mí ese trabajo me lo reconocieron con 3 premios. Y sin embargo, la dirección de Televisión Española decidió mandarme a casa, que sonaba un poco más a castigo o vamos a quitar a una. Los periodistas somos testigos incómodos. Cuanto más incómoda es la verdad que contamos, más molestamos. Pero si no hacemos eso, no hacemos periodismo. Bueno, antes de seguir con las demás preguntas, vamos a hablar con nuestra colaboradora, Cristina.
¿Qué nos comenta el público? ¿Hay alguna preguntita? Pues sí, en primer lugar me gustaría agradecer a Yolanda Álvarez que esté aquí con nosotros. La verdad que es un auténtico lujo como estudiantes de periodismo poder tener esta oportunidad y tratar estos temas que, como dices, afectan a la profesión que amamos. Así que, como decía mi compañera Raquel, vamos a hablar con el público que tenemos aquí, que la verdad está deseando poder preguntarte también. Tenemos aquí a mi compañera Cristina Iglesias, estudiante de periodismo y ciencias políticas. Adelante. Hola, me gustaría saber cómo actuar frente a la censura, a veces directa, a veces indirecta, de los medios. Bueno, para actuar contra la censura lo más importante es que nuestra profesión esté protegida. Y por eso yo reivindico la importancia de los medios públicos independientes, porque a medida que se precariza la profesión y que los contratos son cada vez más inestables, el trabajo es más precario, claro, todos tenemos que vivir al final, ¿no? Y todos tenemos que alimentar, salir adelante, ¿no? Y cobrar a fin de mes. Entonces, tenemos una responsabilidad social que no hay que olvidar, también tenemos que mantenernos y siempre hay que buscar el equilibrio en el que seamos honestos y que digamos, no, yo por aquí no paso. Pero claro, eso, a medida que tú tengas tus derechos laborales más protegidos, y por ejemplo, ¿por qué la campaña de mujeres RTVE sale en un medio público? ¿Significa que en los medios privados no hay intentos de manipulación? No. Significa que nosotros, como aprobamos una oposición y somos trabajadores fijos con un contrato indefinido, sí que podemos denunciar algo que otra persona, quizás si lo denunciara, se iría a la calle. Entonces, por eso, cuando estamos protegiendo esos derechos y esos medios públicos, estamos protegiendo también el derecho a la información de toda la sociedad. Y yo creo que como más nos protegemos de la censura es siendo conscientes de que existe y no admitiéndola nunca. Yo siempre he dicho que si yo trabajara en un medio privado y a mí me obligaran a decir algo que no se acorde a lo que yo he visto o a la verdad, yo me dedicaría a vender calcetines o a otra cosa. No me dedicaría al periodismo. Y otro lado se encuentra Paula Murillo, también estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Adelante, Paula. Hola, buenos días, Yolanda. A mí me gustaría saber si tras volver de Gaza, en Madrid ya te planteaste cambiar de medio por toda la censura y todos los problemas. Bueno, yo soy luchadora, mucho, y basta que me intenten acallar para que yo siga lanzando todavía más mi mensaje. Tengo una parte quizás también rebelde, que yo creo que también la necesitamos, ¿no? El defender nuestros principios y luchar por ellos. Por supuesto que una sufre una gran decepción cuando a mí se me produjo, además, yo volví de Jerusalén el 30 de junio y el 3 de julio recogí el premio Turia, además en Burjassot, en mi ciudad, como mejor contribución de medios de comunicación de ese año, ¿no? Y además lo cogía con Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, con grandes personalidades del mundo del cine y demás. Y yo tenía una tristeza muy profunda porque veía que se me estaba reconociendo públicamente algo que en mi propia casa, en mi propio medio, se me estaba negando. Fue difícil de encajar, pero con el tiempo sí que me determinó todavía más a seguir luchando en cualquier foro por la defensa, y creo que empieza por la denuncia de lo que se está haciendo mal para que se acabe haciendo bien. Yo creo que sí que hay que animar a la gente a que, dentro de la medida de nuestras posibilidades, nos movilicemos, aunque sea en nuestro ámbito privado, con los compañeros, con la gente de alrededor, contemos lo que está ocurriendo, porque el primer paso que necesita la sociedad es estar bien informada para luego estar concienciada y para luego poder actuar cuando se comete una injusticia. En ese sentido, nuestro papel es muy importante. Y yo sí que me di cuenta que, aunque me quitaran de la primera línea de Televisión Española, yo podía seguir haciendo un periodismo muy válido en el programa En Portada, donde estoy, donde además también nos premiaron el trabajo que hicimos, a Esclavas del Daesh, también miramos a otros temas, también tratamos otros lugares del mundo. Me di cuenta de que podía seguir haciendo un buen periodismo, quizás ya no tener en primera línea, en un espacio más minoritario, pero con un trabajo también de mayor profundidad, de más calidad. Y también me prometí a mí misma que en cualquier foro en el que estuviera,
como este, por ejemplo, iba a defender esa necesidad de ese periodismo independiente y del periodismo valiente. Yo creo que un periodista que se acomode a lo que le piden, pues en el fondo se podría dedicar a las relaciones públicas, a la publicidad, pero el periodismo, de verdad, nos debemos a lo que está ocurriendo y nos debemos a la sociedad. Entonces, yo creo que sí que hay que ser valiente y hay que ser luchador por esta profesión. Evidentemente, cada uno se implica lo que considera, pero hay muchas formas de defenderla y todo empieza por nuestro propio trabajo día a día. Yo lo defiendo haciendo lo mejor que sé mi trabajo cada día. Y creo que esa es la mejor defensa. Bueno, Cristina, muchas gracias y enseguida volvemos contigo. Yolanda, tras tu marcha de Oriente Próximo, ¿cómo crees que están cubriendo los medios, tanto a nivel internacional como nacional, este conflicto? Bueno, pues no seré yo quien hable mal de compañeros, porque conozco compañeras y compañeros que están haciendo muy buen trabajo, a pesar de todas las presiones. Pero sí que se observa que esas presiones que se ejercieron desde la diplomacia contra Televisión Española y contra otros medios públicos, porque recordemos que me quitaron a mí, pero yo era la tercera corresponsal a la que quitaban de esa zona de medios españoles. Yo creo que se nota en el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, y esto que sirva un poco para que todos aprendamos, ¿no? Hablamos de periodismo. Cuando el 14 de mayo pasado en Gaza se estaba disparando a manifestantes desarmados, eso es una violación de las convenciones de Ginebra, y así lo defendió, así lo denunció Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que no tiene ningún tipo de sesgo, que son defensores, activistas de los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario en la mano, diciendo: una manifestación no se puede disolver, porque además el gobierno de Israel tiene mucho material antidisturbios, no se puede disolver disparando y además fuego real. Mataron a más de 60 personas ese día con fuego real e hirieron a más que durante toda la guerra de Gaza de 2014. Lo que significa es que ese uso de la fuerza fue totalmente desproporcionado. La ONU dijo que se estaba disparando indiscriminadamente. Cuando un corresponsal que está allí o un enviado especial cuenta que hay enfrentamientos violentos y no cuenta nada más y no da ese contexto y no dice lo que está diciendo la ONU, lo que está diciendo las organizaciones que defienden los derechos humanos, y cuenta solo lo que dice este gobierno y lo que dice el otro gobierno, me da igual que sea el de Israel o el de Hamas, no está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que yo pienso. Y esa posición que quizás sea más cómoda, ¿no? De pues hay enfrentamientos violentos, no. Hay que ir sobre el terreno y ver que han disparado a niños, que hay menores que han perdido la pierna y que además se está disparando una munición que está haciendo que estallen los tejidos. Hay que ver si esa munición es ilegal o no, todavía no se ha podido estudiar, hay que investigarlo y hay que denunciarlo, porque en cualquier caso no es normal que para disolver una manifestación, aunque utilicen piedras, aunque utilicen cócteles Molotov, ¿verdad? Nosotros vemos manifestaciones de ese tipo en nuestra ciudad y nadie se pone a disparar fuego real. ¿Por qué allí sí? ¿Todo vale? No, eso tenemos que denunciarlo. Y depende del lenguaje que tú utilices, vas a trasladar al público, a la sociedad, lo que está ocurriendo, los hechos, de una forma o de otra, simplemente con ese lenguaje. Por eso hay que ser muy cuidadosos y nunca nunca adoptar el lenguaje ni de un bando ni del otro, sino, por ejemplo, el de la ONU, el de organismos independientes que realmente están analizando lo que ocurre allí y el tuyo propio, que estás en el sobre el terreno, viendo lo que sucede y describiendo los hechos tal y como los ves. Como nos comentabas antes, actualmente estás en el programa en portada. ¿Qué no cambiarías de lo que tienes actualmente? ¿Qué no cambiaría? Buena pregunta. Pues no cambiaría la suerte de tener, de trabajar en un medio público para poder tocar temas que, aunque no sean rentables económicamente,
sea importante tratarlos, como cuando hicimos Esclavas del Daesh sobre el genocidio yazidí, o sea, el genocidio que está cometiendo el Estado Islámico y que ha cometido el Estado Islámico contra el pueblo yazidí en Irak y en Siria, y que era algo que apenas se había contado a pesar del sufrimiento que todavía sigue viviendo ese pueblo. No cambiaría que el lunes que viene vamos a emitir un reportaje que hemos grabado sobre la trata de nigerianas, sobre algo que está ocurriendo en nuestras calles, en España, en Italia y en muchas esquinas de Europa. Hay mujeres nigerianas ejerciendo la prostitución que son esclavas. El programa se llama Princesas Esclavas. El lunes por la noche en La 2 lo podréis ver, se va a estrenar. Pero es importante que aunque esas personas no tengan un valor económico o no tengan, no sean rentables para un medio privado, los medios públicos hablemos de esos temas y saquemos la voz de quien normalmente no se le da y que es la gente que más está sufriendo. Hay mafias internacionales que están explotando a mujeres, engañándolas para convertirlas en esclavas. No son prostitutas, son esclavas, nos dice una de ellas. Y hemos hablado con 6 de ellas, han tenido la valentía de darnos su testimonio. Eso no lo cambio por nada. El periodismo que estamos pudiendo hacer gracias a que desde la dirección del programa también se apuesta por tratar ese tipo de temas. Y sí que cambiaría, aunque no me lo preguntes, sí que te lo voy a decir, el horario de emisión de ese programa, que se emitiera en prime time, porque creo que toda la sociedad tendría que estar viendo ese problema social que existe y todos los temas que abordan también mis compañeras y compañeros en Emportada, con mucho cariño, con mucha profesionalidad. Pensar que en cada reportaje estamos trabajando como unos 3 meses, tratamos temas en profundidad, y yo creo que igual que otras cadenas privadas sí que están dedicando a reportajes en profundidad el prime time, el momento de mayor difusión, Radio Televisión Española también tendría que apostar por eso, todavía más siendo públicas, y no relegarnos a un horario cuando se acabe la película, que nunca se sabe cuándo es, a las 12 menos 20 o 12 menos cuarto o 11 y media de la noche, ¿no? Que nunca sabemos la hora hasta el día según la película que se emita, o a las 2 noticias, que es un muy buen producto informativo, muy valiente, muy novedoso, y que muy innovador, y que aún así también se está relegando a una parte, como de la parrilla, ¿no? De madrugada, donde casi nadie nos ve, ¿no? Por suerte hay internet y más gente nos puede ver también por las redes y por internet, pero es una pena. Bueno, Yolanda, te tengo que dejar aquí un momentito porque me están comentando desde realización que hay más preguntas, Cristina. Aquel que, como decía Yolanda, son temas realmente importantes y que nos suscitan y nos generan preguntas. Es el turno de Luis Crespo, estudiante de periodismo, que está aquí a mi lado, también quiere intervenir. Sí, a mí me gustaría saber qué consejo nos darías para evitar caer en el sensacionalismo cuando hay que tratar temas como la guerra, por ejemplo. Pues sobre todo mucha empatía. Pensar a la hora, por ejemplo, de sacar un niño, ¿qué harías si ese niño fuera tuyo? ¿Qué harías si esa víctima, que sale a lo mejor en una posición o en una imagen humillante o denigrante, fuera un familiar, un vecino, un amigo? Siempre hay que ver que son seres humanos, que esa materia prima con la que trabajamos, que es la realidad, es a veces muy delicada y hay que tratarla con mucho mimo y con mucho cariño, siendo conscientes de esa responsabilidad. Yo creo que cuando dicen que Kapuscinski dijo, ¿no?, que para ser buen periodista hay que ser buena persona, yo creo que hay que ser buena persona, pero sobre todo tener mucha empatía. Yo sufrí mucho en la guerra y creo que la mayoría de reporteros que cubren guerra sufren mucho, pero es que si no lo sufres, ¿cómo puedes contarlo? O sea, si tú de verdad pasas de puntillas por una realidad tan bárbara, ¿no?, como es la guerra, que es la peor cara del ser humano, ¿cómo puedes transmitir el horror que es una guerra? No se trata de que te pongas a llorar ni de que te pongas a dramatizar, nada, al revés, tú tienes que intentar contar lo que está sucediendo manteniendo esa distancia, ese equilibrio, ¿no?, entre ni puedo tomar partido de lo que está ocurriendo,
pero realmente si lo que yo estoy viendo, yo recuerdo una sensación cuando yo entré a un barrio de Gaza que por fin se abría durante una mini momento, una ventana humanitaria para los medios de comunicación, que entramos con las ambulancias, a mí se me entrecortaba la voz. O sea, por primera vez yo noté el olor de carne quemada sabiendo que era carne humana. Eso es algo que a mí no se me olvida ni a nadie se le puede olvidar. Pero es algo que tenemos que transmitir y que es importante para que las guerras, que es lo peor que puede hacer el ser humano, no ocurran. Yo he sido reportera de guerra porque soy pacifista. Y cuantas más guerras cubres, más pacifista eres, porque es una aberración. Y creo que en ese sentido también las mujeres tenemos mucho que aportar en esta vida, porque creo que somos más dialogantes y tendemos más a resolver los conflictos dialogando, no como decía Serrat en la canción, a ver quién es el que la tiene más grande, ¿no? Como están haciendo Trump y Kim Jong-un. A ver, esta especie de testosterona fácil, ¿no?, que sale a veces en los líderes. Yo creo que es importante la empatía y muy importante la honestidad. Ser acordes a lo que estamos viendo y, por difícil que sea, contarlo lo mejor posible. Vamos a ver qué nos están comentando, qué te están preguntando a través de las redes sociales. Cristina, ¿cómo están? ¿Están que arden? Sí, la verdad es que nos están llegando muchas preguntas. Aquí tengo a mi compañera Eva Ditren. Cuéntanos, ¿qué nos llega por Twitter? Así es, hay un montón de preguntas, pero una de ellas es: Esclavas del Daesh recibió el premio World Media Festival de Hamburgo. ¿Es este el reportaje del que más orgullosa se siente? Pues para mí el mayor premio, fíjate, que fue conocer a Nadia Murad y a las chicas que protagonizaban ese reportaje, porque a mí me dieron una fortaleza que dije, si ellas salen adelante después de la tragedia que han vivido, cualquiera de nosotros podemos salir adelante. Ese para mí fue el gran premio y el gran regalo. Me siento muy orgullosa de ese trabajo, pero me siento también muy orgullosa del primer en portada que hice con el equipo, además, con el que trabajé cubriendo la guerra en Gaza, un equipo palestino, que fue Atrapados en Gaza. Me siento también muy orgullosa de esa cobertura que hicimos tan, tan difícil y que realmente, si al final fue lo que me costó el puesto, me lo volvería a costar y lo volvería a entregar si realmente vuelvo a vivir algo así. No puedo no contarlo. Ahora vamos a dar paso a un vídeo tuyo que recoge los momentos más importantes profesionales hasta el momento, antes de que llegue nuestro querido compañero Rafa López. Yolanda Álvarez, periodista de Radio Televisión Española, fue corresponsal en Gaza hasta 2015 y actualmente trabaja en el programa En Portada. Conocida por sus reportajes, algunos de ellos galardonados internacionalmente como Esclavas del Daesh o Exyihadistas. Ha sido ganadora de premios tales como el Premio de Derechos Humanos en 2015 concedido por el Consejo General de la Abogacía Española o el Premio Libertad de Expresión 2015 por la Unión de Periodistas Valenciana y el Premio Turia 2015 a la Mejor Contribución en Medios de Comunicación. Buenas tardes, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos ahora, si te parece, de Mujeres Radio Televisión Española, un movimiento que habéis iniciado, colectivo femenino desde Radio Televisión Española, desde el ente público, en la lucha por la igualdad de género, también en la lucha por un periodismo de calidad, un periodismo independiente. Este movimiento nació hace apenas un mes, lleva de vida, y en redes sociales, en Twitter, lo hemos podido comprobar los números, 25.400 seguidores en apenas un mes. Parece al menos un éxito. No sé si compartes la misma valoración. Bueno, yo creo que es un éxito, sobre todo porque es un ejemplo de lucha, creo que es un ejemplo de dignidad. A mí ayer me entrevistaron desde una radio argentina, y además se sentían muy identificadas con lo que pasaba en los medios públicos argentinos y me decían, ya sabemos lo que tenemos que hacer, organizarnos y hacer como vosotras. Para mí ese es el éxito, el que realmente
sobre todo que la ciudadanía se está dando cuenta de que estamos defendiendo algo que es de todos y de todas, y que queremos que haya una perspectiva de género en la información, y que queremos que si en la plantilla hay un 50% de redactoras o de cámaras o de lo que haya en cualquier categoría profesional, en las jefaturas también estemos representadas igualmente. Y, por ejemplo, en Radio Nacional de España no hay ni una sola directora, cuando el 40% de la plantilla son mujeres. Esa misma representación en la toma de decisión es la que también estamos reclamando, porque además creemos que tenemos mucho que aportar, con mucho talento, con muchas ideas, estamos trabajando en positivo, estamos dinamizando a gente que está muy cansada y muy harta, y porque tened en cuenta que a muchos profesionales nos han apartado de donde estábamos y que eso te hunde de alguna manera, y estamos redinamizando a todo el mundo y haciendo que la gente quiera de verdad participar en esa protesta por algo que es de todos. Así que yo me felicito solo por lo que estamos consiguiendo y sobre todo porque la ciudadanía tome conciencia de la importancia de tener unos medios públicos independientes. Uh-huh. Además, esto apoyado con datos, es 60% de paro en la profesión periodística de mujeres, 67, perdón, el 33 de hombres solo. Es algo significativo, hay que yo siempre algo. A mí es verdad, yo como mujer nunca me han negado nada por ser mujer, y de hecho creo que mi trabajo como corresponsal en Oriente Medio, el hecho de ser mujer me abrió más puertas que me cerró. Quiero decir, pude acceder a mujeres y a sociedades muy cerradas, patriarcales, gracias a, y a las víctimas, precisamente por ser mujer. El problema es que nosotras para llegar a un puesto de responsabilidad tenemos que demostrar muchísimo más que otros hombres que tienen iguales capacidades o menos, y tienen que demostrar mucho menos. Yo creo que es y nadie lo puede negar, que en el fondo nos cuesta mucho que nos den las mismas oportunidades. No existe una desigualdad legislativa, no existe, pero sí que de facto existe esa desigualdad cuando yo tengo más jefes que jefas, cuando a mí se me ningunea en cierto modo o se hacen determinados comentarios a veces jocosos, ¿no? De es que las mujeres siempre os estáis quejando, ese tipo de cosas que al final... nosotros somos parte de la sociedad. Si la sociedad es patriarcal o tiene pensamientos, actitudes, valores machistas, nosotros somos un reflejo también de esa sociedad. No estamos en una esfera aparte. Entonces, yo creo que cuando la representatividad de las mujeres, la participación de las mujeres esté en todas las esferas de todo lo público, en la judicatura, en el parlamento, es que si somos la mitad de la sociedad, ¿por qué tenemos que estar menos de la mitad en los puestos de toma de decisiones? No se entiende. Entonces, bueno, no se entiende, y lo bueno es que ya lo estamos reclamando. Yo creo que aquí no hay un punto de retorno. Yo creo que no vamos las mujeres en España desde el 8M y en diferentes lugares del mundo, ya no vamos a admitir que se nos tome como ciudadano de segunda clase o que se nos ningunee. No, ya está bien de que se nos diga que somos iguales, pero que luego en la realidad no tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Hablando del 8 de marzo, ¿fue el movimiento que necesitaba Mujeres Radio Televisión Española para salir a la luz? Es decir, ¿esas manifestaciones históricas que se dieron en las grandes capitales impulsó todavía más que Mujeres Radio Televisión Española apareciera? Pues es que precisamente el grupo surge porque para movilizarnos para la huelga feminista del 8 de marzo creamos un grupo de mujeres pues a través de medios tecnológicos, con WhatsApp, con Telegram, y a raíz de ahí empezamos a movilizarnos. También existe el de las periodistas Paramos, todavía mucho más grande, en que miembros de Radio Televisión Española también estamos en ese movimiento, o participamos o nos informamos también con ellas. Y entonces se produce la gran paradoja. Los sindicatos mayoritarios invitan a que hagamos un paro de 2 horas y nosotros decimos no, es que vamos a hacer huelga todo el día, y vamos a ir a la manifestación que hay en Callao de las periodistas Paramos, que se llenó toda la plaza, y vamos a hacer un manifiesto, y además vamos a hacer una manifestación, y luego la manifestación de la tarde, por ejemplo, por todo Madrid, que fue la más grande,
y que también hubo en todas las demás ciudades españolas, en Madrid había muchísimos hombres también. Y eso es lo importante, porque la sociedad la conformamos todos. Entonces, yo creo que es tan importante que yo sea consciente de mis derechos como que tú seas consciente de mis derechos y que tengas ese mismo respeto e incluso esa lucha porque yo los tenga. Yo lucho por los derechos de gente que no los tiene, aunque yo no forme parte de ese colectivo. ¿Por qué los hombres no tienen que hacerlo? Era una huelga feminista precisamente porque lo que el feminismo defiende es la igualdad, no la superioridad de nadie sobre nadie. Y de ahí nacimos, y perdona, digo, es lo último que digo, en este tema, de ese impulso que se generó y de ese movimiento y de toda esa energía que descubrimos en el 8 de marzo, te puedo decir que incluso de esa alegría de ver a tanta gente reivindicando lo que todas pensábamos, surge que al día siguiente, cuando empieza a salirse gente del grupo de WhatsApp, hay unas cuantas que decimos, yo no me salgo y yo quiero seguir adelante porque tenemos mucho por lo que luchar y tenemos mucho que construir y vamos a hacer algo en positivo. Luego en el camino se cruza que se mantiene el bloqueo, se iba a renovar la cúpula de Radio Televisión Española para tener por fin un presidente de consenso y lograr que Radio Televisión Española funcione y se gestione de manera independiente, no politizada, y de repente un grupo lo bloquea. Entonces, cuando ese grupo político lo bloquea, nosotras, que defendemos unos medios públicos de calidad, con perspectiva de género y demás, decimos, bueno, ahora lo más urgente es que podamos hacer un buen periodismo desde nuestro medio. Y entonces lanzamos la campaña Así se manipula, que bueno, yo creo que sí que ha sido un éxito en redes. Rafa, lo que te estaba diciendo, discúlpame por interrumpirte, pero es que nos tenemos que ir corriendo a ver qué nos continúa diciendo el público, Cristina. Sí, estoy aquí con mis compañeros David y Esperanza. En primer lugar, David Marí, estudiante de periodismo. Adelante. Muy buenas. A mí me gustaría saber cuál es la noticia que más le gustaría dar en caso de tener la oportunidad. La noticia que más me gustaría dar en estos momentos es que el pueblo palestino pueda vivir en paz y en seguridad con un Estado propio junto al Estado de Israel y que tenga los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Esa es la que más me gustaría dar. Es el turno de Esperanza López, también de periodismo. Adelante, Esperanza. Buenas tardes, Yolanda. Cuando comenzaste en Radio Televisión Española, lo hiciste en el territorial de Comunidad Valenciana. ¿Alguna vez te has planteado volver al periodismo local? Bueno, fíjate que yo cuando empecé en el periodismo local y me acuerdo que yo estuve también en una televisión local de Pusol y que me preguntaron en la entrevista, pero si te gusta tanto el periodismo internacional, ¿por qué quieres trabajar aquí? Y yo dije, porque a mí me gusta el periodismo en la calle, el periodismo que se palpa cuando entrevistas a la gente y cuando puedes contar las historias que están sucediendo. Y de hecho, no se puede hacer periodismo internacional si primero no has hecho periodismo local, porque tienes que saber dónde están las historias, saber contarlas, saber preguntar, saber olisquear dónde está la noticia, saber moverte sobre el terreno para luego poder formarte y trabajar en periodismo internacional. Mi vocación por el periodismo internacional es tan grande que me cuesta pensar en una perspectiva local, porque me siento más ciudadana del mundo que ciudadana de aquí, porque creo que en el fondo tenemos, es mucho más todo lo que nos une como en la humanidad que lo que nos separa. Pero creo que también desde el periodismo de cercanía hay muchas historias que contar. La crisis económica se podría contar de tantas formas. O sea, ¿por qué el New York Times saca una foto en portada de un señor buscando en el contenedor comida y nosotros no la sacamos en portada para hablar de la crisis económica? Eso es periodismo. Y se puede hacer desde aquí. Lo tienes en la puerta de tu casa, el periodismo. Entonces, no lo rechazo siempre que sea un periodismo interesante en el que yo pueda también acceder a hacer ese periodismo necesario, que también lo tenemos a nuestro alrededor. Chicos, muchas gracias, Cristina. Enseguida volvemos contigo. Rafa, ¿estás listo? Estamos listos. Pues, Yolanda, por primera vez en España el consumo de televisión de pago ha superado los niveles de la televisión en abierto. ¿Cómo crees que va a afectar al medio televisivo de cara al futuro? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías
hay que adaptarse a ellas, corren nuevos tiempos y el periodismo y los medios tienen que estar en total adaptación constante y muy rápida. Desde ese periodismo de pago, esos medios que sobre todo se han fomentado a través de las series, se ha invertido muchísima publicidad en eso, no es una casualidad. Las series, y esto, ojo, yo creo que hay muy buenas series y no quiero atacar a las series como producto. Me refiero a que mientras tú estás viendo una serie, estás viendo una ficción y te estás desconectando de lo que sucede en la realidad. Estás dejando de leer un libro, estás dejando de ver un documental. No significa que no puedas hacer todo eso. Lo que yo creo que es importante es que no se nos olvide que además de las series está todo lo demás. Porque como seres humanos necesitamos formarnos, no desconectarnos. Sí que, por supuesto, pues a veces cuando uno llega de casa del trabajo necesita desconectar un poco y dice, venga, pues me pongo una serie. Esa forma que se ha hecho de consumo fácil es lo que también ha enganchado a mucha gente y eso es lo que tenemos que hacer con los medios de comunicación y con la información. Tener ese mismo marketing, esa capacidad para envolver nuestros productos de una forma también atractiva, también que la gente la pueda dosificar. En Radio Televisión Española puedes consumir a la carta. Fuimos de los primeros que hicimos un a la carta. Tú puedes ver una en portada cuando quieras. Se trata de que también lo potenciemos. Si nosotros hubiéramos dedicado toda esa campaña que los medios de pago han dedicado, o sea, todo ese dinero que se ha invertido en esas campañas, seguramente a nosotros también se nos vería más. O sea, todos, nadie escapa al influjo del marketing, ¿no?, y de la publicidad hoy en día. Entonces, ¿cómo definiría el buen periodismo hoy en día? El buen periodismo hoy en día y siempre es contar lo que ocurre siendo honesto y lo más fiel a la verdad que puedas. Quiero decir, siempre hay que contar la verdad, pero puesto que nosotros siempre vamos a pasar por nuestro filtro, vamos a contar la historia, yo creo que el periodismo es trabajar con rigor, con honestidad, sobre todo, y dando voz no a quien más grita, sino a quien más la necesita. Eso es por lo menos el periodismo que yo defiendo, que es el periodismo humano. Volviendo un poco al territorio local, Yolanda, como periodista valenciana que eres, ¿qué te parece la vuelta de Radio Televisión Valenciana Pública? Bueno, yo creo que era necesaria y que es una buena noticia. Yo cuando recogí el premio Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas Valencians, lo primero que dije es que era una vergüenza que se hubiera cerrado la Radio Televisión Valenciana y que Televisión Española estuviera politizada, Radio Televisión Española. Me alegro porque en esos momentos, ahí sentados delante, estaban muchos políticos que entonces eran oposición y que ahora mismo están ocupando cargos de responsabilidad y que forman parte del gobierno actual. Creo que siempre se puede mejorar, creo que hay que dotar de medios para hacer los medios públicos también competitivos con los privados, pero me parece un buen paso y me parece muy necesario que los niños valencianos puedan ver dibujos en valenciano, que se pueda escuchar y ver las noticias de lo que está sucediendo aquí y que se haga desde aquí. Y me parece muy importante que se haga desde los medios públicos. Habrá que ver, ¿no? Ha empezado a andar ahora, habrá que ver cómo funciona. Parece que de momento es un proyecto independiente que salió de un concurso. Es también lo que se está intentando en la Radio Televisión Española, ¿no? Que nuestros gestores salgan de un concurso público y no puestos a dedo. Entonces, bueno, yo creo que para mí tienen toda la esperanza y también por eso toda la responsabilidad de hacerlo bien, porque realmente la sociedad los necesita. Y ahora volviendo un poco al ámbito del periodismo social, ¿crees que debe limitarse únicamente a transmitir la información y a interpretar la realidad o debe ir todavía más allá? A ver, un periodista no es un activista, es un periodista. Eso no significa que
tú cuando haces periodismo tienes que aportar claves de lo que ocurre. Yo cuando la gente dice que decir lo que Rajoy ha dicho, lo que Pedro Sánchez ha dicho, y reproduce como un papagayo la frase que ha dicho, que eso es periodismo, digo, o por ejemplo hablan del periodismo de declaraciones, y ahí soy más crítica y digo, eso no es periodismo. Repetir lo que alguien ha dicho no es periodismo. El periodista tiene que aportar claves. Tiene que decir por qué esto es importante ahora. ¿O por qué la ciudadanía necesita esto? ¿O en qué puede repercutir en tu cesta de la compra que ahora suba el tal producto o que en el IRPF te hayan bajado, te desgrabe tal cosa? O sea, el periodista tiene que conocer bien la información, conocer bien lo que ocurre, los hechos, y hacerlos inteligibles a la sociedad, aportando claves de análisis, porque si tú no le aportas nada, eso ya se lo puede leer en cualquier sitio. Eso ya, con escuchar al ministro hablando o con escuchar, ¿no?, al gobierno o al opositor diciendo lo que dice, pero tú tienes que aportar, darle un valor añadido, que es, no es intentar convencer a nadie de nada. Esa no es nuestra función. Nuestra función es informar aportando claves de análisis para que cada uno saque sus conclusiones de lo que está sucediendo. Y por eso yo creo que el periodismo es necesario y va a seguir siendo necesario siempre, toda la vida. Rafa, sé que tenías más preguntas preparadas, pero es que nos tenemos que ir corriendo a redes sociales y, sintiéndolo mucho, solamente podemos hacer una pregunta, Cristina. Bueno, pues vamos a conocer una de las preguntas que nos están llegando a través de este hashtag Yolanda Alvareceu. Sí, bueno, esta pregunta viene de Cristian y le pregunta por el sitio donde más le ha costado ejercer el periodismo. Uf, pues los sitios donde más me ha costado ejercer el periodismo, uno fue en Irán, en 2009, cuando cubrimos aquellas elecciones que se tildaron de fraudulentas, que ganó Ahmadinejad, con más votos ni siquiera de los que les había dado tiempo a contar todavía. Que hubo un movimiento, la famosa Marcha Verde, en que toda la oposición salió a la calle, y donde en Televisión Española fuimos uno de los últimos equipos extranjeros en salir. Me acuerdo que incluso nuestras imágenes se vendieron a Reuters, a la agencia Reuters, porque fuimos de los últimos equipos en salir de allí. Costaba mucho. Y luego, después del tiempo, también me he dado cuenta de que también me ha costado mucho contar la verdad de lo que ocurrió en aquella guerra de Gaza. Entonces, no lo vi, la conté y la volvería a contar, pero luego sí que me he dado cuenta que te puede costar hasta el puesto, aún así que contarla, y la volvería a contar. Pero también ha costado informar, y soy consciente de que los compañeros que siguen estando en esa zona, cada vez que Gaza sangra, los periodistas que intentan cubrir ese conflicto de manera independiente sufren muchísimas presiones, y alguno que otro le cuesta el puesto, y eso no debería permitirse por ningún gobierno, y más cuando se llaman democráticos, ¿no? O por ninguna diplomacia del mundo, sea el país que sea y tenga el poder que tenga. Entonces, curiosamente, los que parecen los eternos enemigos, ¿no?, Israel e Irán, creo que son los sitios en los que más me ha costado poder contar la verdad. Aún así la he contado, pero han tenido su coste. De uno me echaron de una manera y de otro acabaron también quitándome de otra. Cristina, muchas gracias. Y Yolanda, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Agradecerte que hayas venido a nuestro programa y que espero que tengas muchísimo éxito, y que vaya muy bien todo. Yo os lo agradezco a vosotros y sobre todo que sigáis. Solo espero haber podido transmitiros parte de mi pasión por el periodismo, porque en realidad es apasionante y así creo que hay que vivirlo. Gracias. Nos quedamos con ganas de más. Gracias. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a Dios. Y seguid aprendiendo siempre. Aprendemos cada día, no lo olvidéis nunca. Por eso es tan maravillosa esta profesión. También agradecerle al público por haber venido hoy a nuestro programa, muy contentos con el resultado y también lo que vivimos con Jalis de la Serna. Por supuesto, dos programas espectaculares. Hasta aquí llega Hablamos de Periodismo. No vamos a dejar de trabajar, puesto que somos periodistas, somos comunicadores y debemos seguir siempre
al pie del cañón. Aprendiendo de los mejores. Y aprendiendo. Muchas gracias por estar con nosotros y os vemos muy pronto.